Bueno, hori hasi baino lehenago hori eskerrak emanain ni zuen eta ongi etorri honea etortzagatik estaletikan ere Espainiar eta Euskal Agentzia Kooperazioko Agentziai eskertu nahi nuke baita ere udaletxari Manuri edo Manu eta bere kuadrillari eta bueno eskerrak eman barko dira publikoki hori lehenengo gauza jakina eta bueno zergatikan pizkate sarrera bezala esan diatena pizkate hitz egiteko laugarren topaketa direnez laugarren topaketa 2006 urtetik abiatu zen foro de turismo responsable delako en ekitaldi hau da laugarren aldiz arduratsuaz, zer dan, hori pixkat esplikatu nahi nun pixkat, bueno, sarrera gisa, gero agian Federica gero esplikatuko asko zobeto. Eta niritziz hori da galdera, zergatikan hitz egin beharko dugun turismo arduratsuaz, zergatikan zer den turismo arduratsua. Hoy es la primera jornada, la apertura que estamos realizando, una conferencia, la proyección de dos vídeos que son de estrenos aquí y mañana todo el día está plagado de conferencias y de ponencias. Así que espero que los que estéis aquí hoy podáis estar mañana y que se una mucha más gente. Como dijo Quincho, Joaquín, pues este es el cuarto encuentro que realizamos sobre turismo responsable desde el Foro de Turismo Responsable y con Sodepaz como miembro fundador del mismo. Este año el enfoque va a ser, y siempre hay tantas cosas que se producen con alguna causa directa o indirecta o colateral que involucra el turismo como actividad económica, esta vez hemos decidido enfocarlo en lo que son los impactos sobre las mujeres en concreto. Estamos llevando adelante una serie de investigaciones que mañana expondremos como Foro de Turismo Responsable que arrojan cierta luz. Cierta, porque claro, siempre ojalá fuese tan fácil que un impacto sea unidireccional o que tenga solo un efecto, siempre tiene varios efectos, a veces positivos y negativos a la vez. Las investigaciones y esta tarde, como se presentará más adelante, tendremos la primera conferencia respecto a este tema. Yo creo que daría paso, porque ya son las 7, a una explicación, la palabra, si te parece, a Manu para que nos cuente desde el ayuntamiento y gracias al apoyo que nos ha dado también para la realización de este evento y cerramos con Irache, diría brevemente, gracias que la causa es que son las 7 de la tarde y creo que es oportuno acelerar. Así que, gracias Manu. Bueno, yo había cedido generosamente mi palabra a Vicente la medida que entiendo que más de una ocasión he estado allí y las palabras de las presentaciones siempre se alargan interminablemente, sobre todo cuando tenemos pocas cosas que decir. Bueno, pues retomando lo que ha comentado en su momento Vicente, bienvenidos a la ciudad, que discutís con las ponencias, que discutís con la ciudad, pero que sobre todo que discutís con la compañía, porque turismo es una actividad económica, pero esencialmente turismo es un intercambio de cultura, un intercambio de experiencias, un intercambio de miradas, un intercambio de sonrisas. Y lo que más me gustaría es que os fuerais de estos días de la ciudad llevándoos en la mochila conocimiento, llevándoos en la mochila experiencias, pero sobre todo llevándoos en la mochila la imagen de que habéis encontrado personas que os han sonreído. Nada más. Damos la bienvenida, como os hemos dicho, como os he dicho, porque estamos encantados de teneros aquí en la ciudad de San Sebastián, tan preciosa y tan humana, porque en todo el tema de turismo y todo esto, el tema humano es muy importante. Y lo que he visto a todos los que os he saludado, y os felicito porque sois simpaticísimos. Me habéis recibido con una sonrisa de lado a lado. Y una sonrisa abre los corazones, ahí está lo importante. Una sonrisa abre los corazones. Bueno, yo primeramente yo quiero saludar aquí a la presidencia, a Joaquín Sarasola, a Federica Carraro, Norma Fuller, Irache Ruiz, Isabel Portillo y Manu Narváez, que es del Ayuntamiento,
pertenece al Ayuntamiento de San Sebastián. Bueno, para mis queridos amigos, empiezo ya a esto, las palabras que voy a dirigir. Lago Maiteo, Ongi Etorria, Acuario Meda. Bienvenidos a este acuario que ya es centenario. Es centenario este acuario. Y os agradecemos de corazón que estas jornadas, las cuatro jornadas de turismo responsable, se celebre en esta ciudad. Y os agradecería, y la ciudad de San Sebastián, que no os olvidéis que la ciudad de San Sebastián y esta casa, pues es acogida, ciudad humana, acuario humano, en fin, y mimamos muchísimo el acuario humano. ¿Sabéis que este acuario es el centro más visitado del País Vasco? Que este acuario, aparte de prestar un servicio importante al turismo, al mismo tiempo, gracias a él, hacemos una labor social importante, dedicando parte de nuestro tiempo a hacer felices a los que nos visitan.